Muy bienvenidos, ¿cómo estás, Renzo? Bien, ¿cómo estás vos, Janet? Bien, ya con frío, ¿no? Sí, llegó el frío para quedarse. Bueno, estamos en invierno. Sí, estamos en invierno, pero tenemos un montón de cosas para mostrarles porque tenemos moda con nuestra amiga Indiana Castellano. Bien, nuestra especialista en moda y además, por supuesto, vamos a festejar junto a la gente del IDEP estos primeros 15 años. Y también estuvimos con Nati Alurralde de Aló, que nos sigue contando todas las novedades que tiene, así que nos encanta ir a Aló. Y bueno, y también tenemos nuestra nota de recuerdo, nuestra nota vintage, porque nos estamos acercando a cumplir nuestros primeros también 16 años, así que vamos a estar festejando juntos. ¿Empezamos? Sí, empecemos así. El uso de barbijo o tapabocas es obligatorio. Si te cuidas vos, nos cuidas a todos. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur. Bueno, y seguimos disfrutando de nuestro programa, Janet, y vamos a empezar con la primera nota. Así es. Bueno, quédense con nosotros porque nos encanta ir a este lugar. Aló, ya es un lugar registrado aquí en Tucumán. Nosotros estuvimos con Nati Alurralde, que nos cuenta todas las novedades. Bueno, desde este lugar que nos encanta, Aló, ¿cómo estás, Nati? Hola, Janet, muy bien, gracias a Dios. Bueno, contenta siempre de estar en este lugar que nos encanta. Y bueno, y contándoles a todos un poco este nuevo Aló, que digo nuevo, ¿por qué? Porque se está reformulando, tiene todas las cosas que te puedes llevar a tu casa. Aló, lo disfrutas en tu casa también, ¿no? Sí, la verdad que en esta cuarentena ha sido cuando más hemos trabajado, no por una cuestión de venta, porque claramente con los bares cerrados ha sido como un poco de caos, pero hemos trabajado muchísimo en todos estos nuevos productos y en mantenernos como siempre, bueno, al frente de las nuevas propuestas y con cosas distintas y nuevas día a día. Así que ha sido unos meses de mucho trabajo, pero con un producto que hemos logrado que no solo nos sirve para la cuarentena, sino que son productos que quedaron y que bueno, que son parte de Aló ahora. Pero la verdad es que en la cuarentena el mercadito gourmet ha tomado como mayor protagonismo, bien, así que hemos incorporado muchos productos. Antes lo teníamos como algo, un detalle que podía llevar a algo y una que otra cosita. Ahora hay una línea muy completa de un montón de cosas saludables y bueno, sales marinas, té, todo ese tipo de cosas muy lindas para pasear. Como digo yo, a mí me encanta venir a este local y dar una vueltita y tomarlo como algo de, si tomas un cafecito, almorzás o lo que sea, pero con un pequeño paseo que es divertido ver todo eso en vivo acá. Perfecto. Eso por un lado, lo del mercadito. Y por otro lado, todos los box, o sea, tanto de desayuno como las picadas, que ha sido con una muy buena recepción. Y bueno, y ahora lo último que hemos largado son las mini pastry, que si bien siempre estuvieron con nosotros, pero ahora en esta versión de una caja de 30 unidades, que bueno, seguimos haciendo envíos, así que se la puede pedir en cualquier momento. Y bueno, para completar esa mesa, que por ahí uno en casa tiene algunas cosas, pero quiere completar. Es como que por eso te decía que Aló puede estar en tu casa, si no puedes venir acá. Se transformaron para eso, ¿no? Para estar acá, también en la casa, y que la gente no pierda ese gustito de venir con todo lo rico que tienen siempre. Así es, la verdad que estamos con delivery todo el día. Eso sí, es lo que trajo la cuarentena y se quedó también. Así que, bueno, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y bueno, y en Galería Junín, que por ahora estamos hasta las 18 horas, que es el horario comercial establecido hasta hoy. Así que bueno, en los dos locales, a full con todas las propuestas, seguimos incorporando cosas. Aló sigue distinguiéndose, sigue teniendo esas cosas que nos contaste, todas esas novedades, y se vienen también muchas novedades que solo se las vamos a anticipar, porque se viene también, hay que ya pensar en más adelante, pensar en el tiempo de la primavera, se viene más el calorcito. ¿Y qué va a traer Aló? ¿Podemos ir contando algo? Ay, sí, no vemos las horas de que ya el calorcito empiece a la primavera en Tucumán, que es tan linda con los lapachos amarillos estos de Barrio Norte, ¿viste?
Bueno, esperamos con muchas ansias esa etapa del año, porque estamos preparando el fondo. En realidad ya está listo, la gente que lo quiere ir conociendo ya puede venir. Lo que pasa es que justo está un poco fresquito, entonces por ahí no da ya. Por último, para terminar la nota, le voy a preguntar a ella, ¿cuál es tu elegido de la carta hoy de Aló? Uy, qué difícil. Mirá, justo ahora sale una carta nueva. Bien. De que si bien hemos optado por reducir algunas cosas, porque la verdad que si bien mantenemos novedades y todo, queremos como optimizar un poco, y los clásicos de siempre van a seguir estando, pero lo que traemos a este local de 25 son esos principales del chef, como esos platos como más gourmet para lo que es mediodía y noche. Queremos que nos sigan acompañando en las cenas, en los almuerzos, por ahí el que antes sabía que en la 25 no teníamos bebidas con alcohol, una copita de vino, todo eso, ahora sí se puede. Perfecto. Tragos, caipiriñas, todo eso. Entonces, vamos a armar picaditas, tapeos. Creo que esos son los protagonistas hoy en día para complementar todo eso en esta nueva etapa en el local de 25. Bueno, entonces, desde ya saben lo de siempre, pero los invitamos entonces principalmente a que se den el gustito de almorzar o de cenar aquí, porque realmente entonces van a llevar una sorpresa, ¿así es? Así es. Bueno, Nati, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vos. Un beso. Si querés realizar tu consulta sobre tu tarjeta de crédito Visa de Caja Popular de Ahorros, te damos dos opciones para que tengas en cuenta. Puedes entrar a www.visa.com.ar, hace clic en Visa Home en la parte superior derecha de la pantalla, selecciona tu tarjeta y seguí las instrucciones. En esta página puedes hacer tus consultas y realizar pagos. Si querés una atención más personalizada, puedes acercarte a cualquiera de nuestras sucursales, siempre tomando todas las medidas preventivas. Podés mandar un mail a tarjetas@cajapopular.gov.ar o llamar a nuestros teléfonos 4507-104 o 4507-316, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito Visa, podés solicitarla en cualquier sucursal de Caja Popular de Ahorros con mínimos requisitos. Mi piace. Ah, mi piace. Restaurante a la Nona Pietrucha, Francisco de Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, tanto. Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Mi piace. ¿Cuál es el rubro de tu empresa? ¿Comida, indumentaria, mueblería o cuál? Entonces, trabaja y cobra por internet. eShops tiene la solución. Creamos tu negocio en internet para el rubro que vos necesitas. Trabaja y cobra desde tu casa o negocio y listo. Gana más clientes, comodidad, seguridad y dormí tranquilo. eShops, el comercio en internet del presente y futuro. ¿O vas a quedarte atrás? Informate al 381-441-6412. www.eShopsargentina.com. Bueno, ya sabes que las cosas más ricas las conseguís en Panificación Las Delicias, porque todo lo hacen en el momento, calentito. Siempre está todo fresquito, me encanta resaltar eso, porque la verdad que es todo rico. La jesuita, los sanguchitos, imperdibles, ya saben. Única dirección, Don Bosco 1725. Muy bien, y ahora sí nos vamos a la segunda nota de nuestro programa. Se acercan nuestros 16 años y nosotros siempre, todos los programas, vamos a ir recordando alguna de las notas o los mejores momentos de espacios. Este es uno de ellos.
Y ahora sí vamos a recibir un invitado de lujo, realmente es un placer. Estamos aquí en Hilton Garden Inn. Abel Pintos, bienvenido a Tucumán y bienvenido a Espacios. Gracias, muchas gracias. Contanos, Abel, porque tu carrera es extensa y sos joven. Empezaste así, a los 14 años, por un tema de Raúl Lavie, que le mandaste un demo. ¿Así fue? Sí, en realidad yo empecé a cantar a los 11 años, a hacer carrera solista. Venía de 2 años cantando en un coro, que es donde descubrí que me gustaba toda la situación de los escenarios y todo esto. Y a los 13 años conocí a Raúl Lavie en un evento en el pueblo donde yo vivía. Le di un demo y él se lo acercó a un productor de espectáculos y de artistas. Ese productor me contrató para ser parte de su, claro, de su booking de artistas, digamos. Y entre esos artistas con el que él trabajaba hacía muchos años estaba León Gieco. Entonces le propuso a León ser el productor de mi primer disco y así empezamos a trabajar en conjunto. Y además también el Atahualpa es como que coronó el norte, ¿no? Porque te hiciste así esa presencia de que hoy vamos por Abel esta noche. En realidad hoy comenzamos de alguna manera en el norte, en Tucumán, con lo que va a ser la gira Abel. Luego en septiembre vamos a ir a Salta, vamos a ir a Jujuy. Es importante poder un concierto, que yo lo estoy desarrollando en estadios y en clubes cubiertos y en teatros, poder desarrollarlo en el marco de un festival. Es todo un desafío también y, bueno, a mí me gustan los desafíos. ¿Y cómo te llevas con la gastronomía? ¿Te gusta cocinar? No, me gusta mucho la cocina y el arte de poder degustar los alimentos y el maridaje y demás. Cuando a veces tengo el tiempo me dan ganas y es un momento que disfruto mucho. ¿Sos feliz o no? Sí, soy muy feliz. No siempre me siento feliz, a veces tengo mis días, pero sí, en órdenes generales soy muy feliz porque... No, y hace muchos años, porque tengo el privilegio de poder amar mucho, sentirme muy amado y fundamentalmente hacer todos los días, todo el día, lo que amo, que es la música. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo grande para todos los que nos miran, que lo pasen bien y será hasta la próxima. Para el amor, podemos tratarnos bien. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Cuando hablamos de dilemas, pensamos en desafíos, en tomar decisiones, en esas divisiones del destino. Y es así, porque la vida es un dilema. Un dilema es dulce cuando se disfruta, se saborea y nos pone en duda para encontrar las certezas. Dilema Sparkling nos divierte, nos despierta, nos distingue y dice mucho de nosotros. Disfrutemos los dilemas, porque no hay nada mejor que saborear un dilema de ahí cada día. Dilema, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Hace unos meses me recibí de enfermero profesional en el Instituto San Judas Tadeo. Junto con mi esfuerzo, más todo lo que fue la parte de la enseñanza y las prácticas profesionales en distintos hospitales de acá de la provincia, me formaron para conseguir rápidamente trabajo y hoy formo parte de lo que es el sistema de salud. En el Instituto Privado San Judas Tadeo encontrarás las más variadas carreras de nivel superior en ciencias de la salud pensadas para vos. La educación y profesionalismo con las herramientas que necesitas. Instituto Privado San Judas Tadeo, la formación del presente para un mejor futuro. Seguinos en nuestras redes sociales. A la hora de brindar, hacerlo con Estancia Mendoza. Ya sabes que tiene un producto pensado para cada uno de ustedes. Ya sabes, Estancia Mendoza lo encontrás en las mejores vinerías de Tucumán y, por supuesto, en todos los supermercados. Bueno, y ahora sí quédense con nosotros porque llegó el momento de presentarle a ella, una amiga, nuestra gurú de la moda, Indiana Castellano. A ver, ¿qué nos trae hoy? Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de looks monocromáticos. ¿Qué quiere decir esto? Vestirnos de un mismo color de pie a cabeza. Cuando hablamos de mismo color, no quiere decir de que usemos el mismo tono
en todo el look. Puede ir variando, pero dentro de la misma gama de color. Por ejemplo, podemos tener de una tonalidad un poco más clara en la parte de arriba y en la parte de abajo un poco más oscura, pero dentro del mismo color. Uno de los mayores protagonistas de esta temporada invierno es el look monocromático en color blanco. Sí, como escuchó, el blanco en invierno es protagonista. Lo podemos ver en abrigos de paño, en suéter, en camisa, en pantalones. Obviamente adaptado a telas acorde a la temporada invierno. Si bien en verano se lo usa por ser fresco y de un color que no nos permite recibir tanto el calor, pero eso creo que tiene que ver más que nada con los textiles. En verano usamos lino, que son prendas frescas y son de algodón, son 100% algodón. En invierno usamos telas como lana, lanilla o textiles mezclados con sintéticos. ¿Qué quiere decir esto? Los sintéticos son derivados del petróleo. El petróleo es un plástico, entonces estas prendas, por lo tanto, son más calientes porque tienen este textil. Para finalizar, les mando un beso grande. Nos vemos la semana que viene con más de Espacios Moda. My name is Santiago Con llega a tu casa. Ahora es más fácil comprar sin moverte de tu hogar. Ingresa en www.santiagocon.com.ar. Compra lo que quieras y te llega a tu puerta. Santiago Con, 57 años acompañando tus proyectos. Al cole con Copitec Librería. Encontrá el mayor surtido y las mejores marcas en útiles escolares. Recibimos todas las tarjetas y con Club La Gaceta, 20% de descuento todos los días. Copitec es tu librería. San Martín 660, Tucumán. Bueno, el Shopping Portal Tucumán ya está abierto para todos, para que disfruten de las mejores marcas. Y bueno, de a poquito nos vamos reorganizando y van a volver todas las cosas, ¿no? Exactamente, así que ya saben, están los super, bueno, y todas las cosas que tiene Shopping Portal Tucumán para ustedes, así que ya saben que ahí pasamos los mejores momentos. Así es, y bueno, y vamos a la última nota de nuestro programa y lo habíamos prometido, vamos a festejar junto a ellos que siempre nos acompañan a nosotros. El IDEP está cumpliendo 15 años y nosotros estuvimos ahí. Hola, ¿cómo están? A todo el equipo y a toda la audiencia de Espacios, muchas gracias por esta invitación a acercarnos. Estamos viviendo un momento muy lindo, muy especial desde IDEP, celebrando nuestros primeros 15 años de vida. La verdad, muy contentos, nos llena de orgullo y nos genera unas sensaciones muy, muy especial que queríamos compartir con todos ustedes. En primer término,
una sensación muy grande de agradecimiento a todo el público que nos acompañó en todo este tiempo, a todo nuestro equipo técnico, con muchísimas ganas, están todos los días esperando y atendiendo desde emprendedores, pymes y empresarios para poder acercar herramientas que sigan promocionando el desarrollo productivo de nuestra provincia. Agradecer también, como decía, a todo nuestro público que en forma con gran esfuerzo están trabajando en la provincia, que con gran dedicación y con gran vocación empresaria apuestan en el día a día y son un eslabón muy importante en lo que es la generación de valor agregado en nuestra provincia y por sobre todo la generación de empleo genuino. Creo que es algo muy importante. 15 años que nos marcaron que nos marcaron en nuestro ADN, tanto la calidad, la mejora continua y la innovación, la verdad con mucha alegría contárselo, y por sobre todo 15 años que nos espera con una agenda cargada de proyectos. Así que bueno, en este aniversario, como a todos nosotros los que formamos parte del IDEP, nos gusta hacerlo, celebrarlo de una manera muy particular. Queríamos en este día tan particular presentar un nuevo servicio. Habilitamos ya nuestra aula virtual en la cual pueden encontrar todos aquellos cursos, capacitaciones y herramientas técnicas que les van a ayudar a todos a seguir creciendo, a poner en marcha su emprendimiento, a ponerle el impulso necesario desde las temáticas de marketing, comunicación, desde la parte finanza, desde la parte de desarrollo de marcas, de asistencia legal, etcétera, etcétera, y por sobre todo ponerse en contacto con cada uno de nuestros técnicos, con cada uno de nuestros especialistas. Así que bueno, nos queríamos estar aprovechando esta oportunidad que Espacio nos deja y bueno, contarles que estamos para ayudarlo, para asistirlo, y una vez más levantamos una copa simbólica y virtual con toda la audiencia de Espacio para decir salud por los primeros 15 años del IDEP y agradecerles nuevamente por esta invitación. Con Heller queremos llegar a tu mesa, queremos que sigas teniendo las mismas sensaciones y nosotros hacer nuestros productos con la misma pasión y cariño. Disfruta de nuestras propuestas de Heller a tu mesa a través del delivery contactándonos o tenerte con un buen desayuno o café al paso, take away en Heller Café en Avenida Conquija 598. Nuestros contactos 435-6683, celular 381-5026-948, @ Heller Gastronomía. El neumococo puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso, deben recibir la vacuna los bebés de 2, 4 y 12 meses y las personas incluidas en los grupos de riesgo. Es gratuita en hospitales y CAPS de la provincia. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán, Gobernador Juan Mansur. La OMS define a la salud no solo como la falta de enfermedad, sino también el conseguir el bienestar del paciente. Consultorio de Medicina Estética, doctora Ana María Cabrera. La mayor calidad y seguridad en tratamientos que vos querés. Antienvejecimiento, tratamientos faciales, tratamientos corporales combinados y depilación láser definitiva. Primera consulta de evaluación sin cargo. Doctora Ana María Cabrera, Medicina Estética. Comunicate al 420-9366. Un nuevo sentido a tu vida. Un día como hoy en que todo comenzaba, un sueño se volvía realidad. En todos la sonrisa que fue de padre e hijos, viajando con el alma en la ciudad. Estarte, tenerte, el gusto de conocerte. Bluebell, el gusto de conocer. Y llegamos al final de nuestro programa. Así es, llegamos a un programa más. Muchísimas gracias a todos por estar como siempre con nosotros. Ya nos acercamos a los 16 años de Espacios en el Aire, un montón. Así que bueno, vamos a ir reviviéndolo. Sí, muchísimas gracias a la gente de Tucci. Ya saben, este 25 de mayo, casi San Juan, tienen que pasar por ahí. Este y muchísimos conjuntos más.
También gracias a la gente de Lola Barcelona, como siempre, por cuidarnos y mimarnos, a Renzo y a mí. Y muchísimas gracias, como siempre, esta vez más infaltable que nunca, al Método Anzorena. Muy bien, bueno, yo tengo que agradecer también a Lacoste por vestirme esta semana. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañan, ya saben que todos los domingos estamos aquí en CCC. Por supuesto, a las 20 horas por Canal 12 de CCC y en todas las repeticiones de la semana. Bueno, y ya saben que nos buscan también en la web a toda hora y en cualquier parte del mundo, porque nosotros somos Espacios. Chao.